¿Qué tal? Iniciamos un curso que va a adentrarse en las entrañas de un CMS como WordPress. En su código fuente, lo que no solo nos permitirá entender cómo funcionan este tipo de aplicaciones web, sino que es uno de los mejores medios para practicar con todas las tecnologías web clave como HTML, CSS, JavaScript o PHP. El código fuente de WordPress incluye muchos archivos con código de todos estos lenguajes. Cada archivo sirve a una propuesta específica. La belleza del software open source es que todo el código está disponible públicamente, lo que nos permite explorarlo fácilmente para entender mejor sus funciones. El mejor recurso para aprender WordPress es el propio software, pero también para ampliar los conocimientos de cualquier desarrollador web. Después de extraer la descarga de WordPress, puedes ver una estructura de archivos como la que tenemos en pantalla. WordPress llega con tres directorios por defecto: wp-admin, wp-content y wp-includes. Los archivos del core, del núcleo, están todos en los directorios wp-admin y wp-includes, y la mayoría de los archivos clave en el propio directorio raíz de WordPress. Y el directorio WordPress Content, que es el que contiene todos los archivos personalizados por nosotros, incluye los themes, los plugins y todo el material multimedia. Este directorio contiene el código que controla la manipulación de contenido y presentación en WordPress. Desde luego, seguro que ya sabes que el contenido mismo, todo lo que significa información en páginas, en posts, noticias, está almacenado en la base de datos MySQL junto con metadatos como la estructura de las categorías o tags. A partir de aquí, recuerda en el tipo de curso en el que te encuentras. Modificar cualquiera de los archivos del core de WordPress puede resultar en un sitio web inestable, que no funciona. Un cambio muy simple, pero que sea erróneo en el escritorio o en el sistema de login, puede hacer perfectamente que todo nuestro WordPress deje de funcionar. Así que recuerda que estás en un curso de desarrollo. No lleves a cabo las prácticas del mismo nunca sobre un sitio web que esté activo. Porque además los cambios en el core dificultan mucho poder llevar a cabo futuras actualizaciones de WordPress, ya que al hacer una actualización, todos esos cambios que estén en el core van a ser sobreescritos y se perderían. Así que en general, los archivos que se encuentran en el directorio raíz, así como los directorios wp-admin y wp-includes, no deben de ser editados. Aunque para saltarnos la norma, en la siguiente sección vamos a cubrir algunos archivos de estos directorios que pueden ser modificados como parte de la configuración avanzada de WordPress. Pero en general, recuerda una máxima que se utiliza en este tipo de sistemas: no hackees nunca el core de un CMS. Veamos cómo podemos modificar distintos aspectos de la configuración de WordPress, como las conexiones a la base de datos, sistemas de almacenamiento en FTP, habilitación de herramientas de depuración, y todo ello a través del archivo wp-config.php. También cubriremos el poder del archivo .htaccess. Veremos cómo incrementar límites de memoria PHP y tamaños máximos de subida, cómo crear direcciones y configurar restricciones de acceso. El archivo más importante en cualquier instalación WordPress es wp-config.php, que es el que contiene todas las configuraciones de conexión a la base de datos, desde el nombre de la misma base de datos, nombre de usuario, contraseña, que nos va a permitir acceder a MySQL. Pero este archivo también almacena bases de datos adicionales y otras configuraciones avanzadas de WordPress. El archivo wp-config.php, de modo predeterminado, está almacenado en el directorio raíz de WordPress, pero alternativamente podemos mover este archivo fuera del archivo raíz y dentro de su directorio padre, de modo que si lo tenemos localizado en la raíz de nuestro servidor, nos permite que este archivo clave esté fuera del acceso a través del navegador. Es una de las mejores medidas de seguridad para evitar posibles ataques sobre nuestro sitio web.
web a través de, por ejemplo, sistemas de inyección de contenido. Pero lo que nos interesa ahora como desarrolladores son algunas opciones en WordPress que están almacenadas como constantes y que se encuentran dentro de este archivo. Las constantes siempre tienen el mismo formato, después de define entre paréntesis option name y separado con una coma el valor. Option name es el nombre de la constante que estamos configurando y value el valor que podemos modificar y que llevará a cabo cambios en el funcionamiento de WordPress. Aquí estamos en el directorio raíz de WordPress antes de haber sido instalado. Ahora la instalación de WordPress, que desde luego no vamos a ver en este curso, se hace de modo automático. Antes había que modificar aquí el archivo, que como ves de momento aparece como WordPress config sample, a WordPress config php con el nombre que decíamos. Ahora esto ya lo hace automáticamente WordPress cuando se instala, pero este es el archivo que estamos analizando de momento. Archivo, aquí en su primera parte es donde se configuran los datos de conexión a nuestra base de datos, y este es el mismo archivo después de la instalación. Se trata de una instalación que tengo local, así que no hay problema con que se vea, aunque recuerda que esto es información sensible que no debe mostrarse en ningún caso, y por eso la importancia de tener muy protegido este archivo. En cualquier caso, no edites nunca lo que aparece por debajo de este comentario. Esto es todo para de editar. Feliz blogging. Esta otra parte es la que sí que podemos editar y que nos permite configurar cosas interesantes en WordPress, que es lo que veremos en el próximo video tutorial.